Mira la lluvia y la noche, la oscuridad me consume, pero siento que cada estrella es una motivación. La lluvia es quien nubla todas ellas y mi inspiración, pero no por eso deja de representarme, así que sí, admiro la lluvia porque llora tal cual mi corazón, y admiro la noche porque la oscuridad soy yo. Ha pasado casi un año y me sigo viendo en la esquina de la habitación. No hay gritos, pero la bulla de aquí adentro no supera ni la más alta bocina. Pongo música y sospecho que solo me hunde en la depresión. Como poco y realmente no me importa. 3 años en esto y... esta ha sido mi segunda derrota. Miro a mi alrededor y me sorprende quién soy. Por más que haga la cama y sacuda el polvo, sigue habiendo desorden en mi interior. Voy a la dichosa esquina, sonrío con simpatía y ahí estoy. Otra vez. Los latidos aumentan como si de una guerra de tiempo se tratase. Las manos me tiemblan y no logro controlarme. Escucho a ella y creo que es mi única fuente de ayuda. Tomo el teléfono, marco su número y me arrepiento porque no soy capaz. Por más que llame a todo el mundo, nadie va a poder arreglar ni calmar mi desesperación. Ya ni siquiera la fuente de lágrimas que llevo adentro se vuelve a recargar. Y entiendo a la pobre. No es justo para ella que cada noche la desgaste con tanto dolor. Así que ahora no lloro, y no sé si eso sea peor. Quiero estar sola, pero en el fondo sé que necesito a alguien que me comprenda. Alguien como yo. No puedo salir a fiestas, y no solo por el virus que me espera allá afuera, sino porque tengo miedo de arruinar o hablar estupideces, o peor aún, ni siquiera decir una palabra. Y que todos me vean como la aburrida de la fiesta, cuando yo solo estoy tratando de encajar. Pero vaya que ridículo eso. Cariño, no puedes encajar en un mundo que no es tuyo, donde esperas que el agua llegue a tus raíces cuando ni siquiera estás plantada, cuando ni siquiera tienes alma. Es un hueco tan profundo y no puedo escapar de él. ¿Has escuchado hablar del infinito? Pues... infinita la vida que llevo condenada a estar en el hueco tan profundo de la perdición. Infinitas las posibilidades de llegar a sentir amor. Y bueno, ¿qué se puede esperar de alguien como yo? El mundo espera que sea perfecta, pero no llego ni a la mínima definición. Es curioso cómo el mundo tiene que colapsar para que la humanidad reaccione y se dé cuenta del peligro. Los noticieros son las palomas mensajeras repletas de información. Los antibióticos no hacen efecto, el sistema inmune no resistirá un contagio de tal proporción. Las personas se encierran, pero pasan los meses y olvidan que deben cuidarse para sobrevivir. Bueno, yo soy el mundo y colapsé incluso antes de la llegada del paciente cero. Nunca nadie me informó del infierno que es esto. No hay antibióticos para este dolor ni cura para este tormento. Me encerré para protegerme, pero soy muy indefensa y los monstruos sí pueden pasar barreras. Me contagié, pero no de un virus mundial. Este igual mata al paso, pero es más letal. Construí mi propia barrera porque nunca hubo un doctor que me sepa curar. Qué grave error es callar porque no me duró ni un segundo la felicidad. Por eso soy la oscuridad de la noche y las estrellas son todas las personas que me intentaron ayudar. Ya tengo mi luna, o eso creo. Porque cada que me veo al espejo, siento que estoy creciendo para llegar a mi luna llena. Y por fin aprender a amarme de verdad. Sigo en el hueco de la desesperación. Eso nadie lo niega. Pero ahora yo puedo salir a caminar. Y ya no duele volver a la esquina de la habitación.
vacío. Mi segunda guerra mundial fue llamada COVID-19 para otros, pero para mí solo fue un hueco de desesperación.